Arlene Peña, una vez más con ustedes, amigos. Y en este momento me encuentro con una figura icónica del béisbol y quien en la República Dominicana también conocerán, ya que tuvo la oportunidad de ser manager con los Tigres del Licey y Estrellas Orientales, el señor De Jazz. Hi, how are you today? Hello, very good, thank you. So, right off the bat, like, tell me a little bit about that experience you had in the Dominican Republic as a manager. So, le digo que me cuente un poquito de esa experiencia que tuvo como manager en la República Dominicana. Well, it goes a long time ago. I don't know if you were born at that time when I started. In 1997, I started with Licey and got to have a tremendous experience with players, with front office, with fans, and for my family. Bueno, dice que empezó en el 1997 con los Tigres del Licey y tuvo la experiencia increíble de tener una experiencia cercana con los jugadores y con los coaches para él y para su familia en la República Dominicana. So, I know you also, you were with the Licey Tigres, right? And then with the Estrellas Orientales. Yes. So, you know, I'm pretty sure you know that the Estrellas won this year. I do. Yeah. So, tell me, how did you feel when you heard the news? Se lo pregunto a él, como ya estuvo con las Estrellas, y él escuchó que este año las Estrellas ganaron ya finalmente, entonces le digo que cómo se sintió él al escuchar eso. Well, in San Pedro, when I was there in 2012, I got to work with Señor Don Mayan, who's a tremendous owner. We knew we had all those years that didn't win. But I also told him that in Boston, I was there in 2004 when the Red Sox had all those years and they didn't win. I told him that one year you were going to win, I was hoping it was 2012. But 2018/19, that's fine with me too. Bueno, él dice que él trabajó allá con el señor Mayan y que le encantó, fue un tremendo dueño. Y que cuando él estaba con las Estrellas en el 2012, él sabía eso, que tenía esa presión de todos los años previos no habían ganado las Estrellas. Entonces él le dijo a Mayan que él también tenía, él conocía eso, porque él sabía que en el 2004, cuando él estuvo con los Medias Rojas de Boston, que también ganó, él también ya sabía, ya conocía esa presión de tener todos esos años acumulados sin ganar. Él tenía la esperanza que el 2012 fuera el año en las Estrellas ganaran, pero dice que este año 2008-2019 suena más que bien para él. Él se siente contento igual, right? Sí. So, we were talking about your son, how he is the Spanish interpreter for the yes. Diamondbacks, and I want you to tell me a little bit of your take of that, like the Major League implementing that rule to have a Spanish translator. Since you've been around baseball before it was implemented, how have you noticed the change, the impact that has, you know, done this for it? So el hijo de él es el traductor en español de los Diamondbacks de Arizona. Entonces le pregunto que cómo él ya estando en béisbol antes y después de que la regla de tener un traductor en español fuera implementada en las grandes ligas, ¿qué cambios él ha notado? ¿Qué impacto ha hecho eso en el juego de béisbol? Well, it goes back a long way before all of a sudden now we have Spanish interpreters, because I remember when I was a farm director back in the late 90s, we were teaching young Dominican players, Venezuelan players, Mexican players English, because it's so important to live in this country, just like it was so important that my son, who's the interpreter, live in both Venezuela and the Dominican, knowing Spanish. That's the reason he knows Spanish. And so now, it's a shame that it took the Asian players coming over to have an interpreter, that all of a sudden we had all the players from the countries of that speak Spanish hadn't had an interpreter. Fortunately, we jumped on top of it, and it's very important. There's a comfort zone. There's a cultural zone. There's an emotional security when you know the language or have somebody help you with the language, just like you're doing to me right now. Yeah. Bueno, él dice que algo es muy importante, porque él sabe que eso viene de mucho antes, cuando él era el director de los sistemas de la finca. Él sabía que tenían allá los muchachos aprendiendo a los venezolanos y dominicanos y latinos, mexicanos también, aprendiendo inglés, porque ellos consideraban que era muy importante el que ellos pudieran hablar inglés para vivir aquí. Entonces dice que es un poquito penoso, que tuvo que tomar que los jugadores que vienen de Asia tuvieran que venir
con su traductor desde allá, para ellos pensar y tener la idea de que era importante tener un traductor en español. Él considera que es muy importante porque, como mencionamos, su hijo es el traductor de los D-backs, pero dice él, su hijo tuvo que aprender español porque duró años viviendo en Santo Domingo y en Venezuela. Entonces él sabía lo importante que es la seguridad de tener a alguien ahí que te respalda con el idioma y que te hace sentir mejor porque sabes que te está ayudando de una forma u otra, como lo estamos viendo él y yo ahora mismo. Sí. Right? So we're gonna break it down. I know that your Spanish is good. So vamos a chequear cómo está el español de él porque no se me va a escapar. So cuéntame, tu tiempo en Santo Domingo, ¿cómo lo disfrutaste? My time in San Domingo was enjoyed mucho. Yo amo personas en Dominicana. Energy. Mucho energía y amo baseball. Amo baseball. Perfecto. So, tell me, if you were to be called again to go to the Dominican Republic, so, si lo llaman otra vez ahí en Santo Domingo, ¿qué dice? Yo soy listo. So, okay, maybe I'm going to get you a little bit in trouble, pero Elisei o Estrellas? Whoever has a contract. Whoever has a contract. You're going to say contrato. But you gotta like say something to the fans in San Pedro that finally are celebrating the win. So you gotta get two now. In San Pedro necesita dos campeonatos. Boston tiene tres ahora, ¿sí? ¿Piensa que va a hacerlo las Estrellas? Sí. ¿Sí? Sí. Y dime ahora, de ir a cualquier otro equipo que no fuera Licey o Estrellas, ¿qué equipo te gustaría ir? I heard La Romana is really nice. Nothing to do that I was born there. Mr. Phil Regan, coach de picheo. Sí. Con La Romana año pasado. ¿Se te vas con Regan allá? Sí, posible. Toro. Bueno, sí, todos. Todos saben, ahí tienen una gente disponible si lo necesitan, ¿verdad? Sí. Thank you so much for the interview. Amigos, esta buena entrevista con Dave Giles. Gracias.